Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ejecutar funciones en segundo plano con FACI API Aquí en la documentación nos explica cómo funciona. Básicamente lo que va a suceder es de que estas se van a ejecutar luego de devolver una respuesta. El ejemplo que vamos a ver en este video va a ser el siguiente. El usuario va a subir una imagen, esta puede estar en 1080p por ejemplo, y lo que vamos a hacer nosotros es guardar esa imagen original y vamos a enviarle un JSON como respuesta y le vamos a enviar un mensaje por ejemplo que diga success. Ahora, una vez enviada la respuesta, lo que vamos a hacer es ejecutar una función en segundo plano. Esa función en segundo plano se va a encargar de generar diferentes resoluciones de la misma imagen. Lo que vamos a hacer es generar dos resoluciones que van a ser 720p y 480p de la misma imagen. Así que, ¿quieres ver todo esto? Comencemos. Bien, vamos a comenzar. Para eso voy a crear un archivo llamado main.py y vamos a crear un entorno virtual. Para eso decimos virtualenv y el nombre de la carpeta. Una vez creado, vamos a activarlo. Para esto voy a cerrar la terminal, aquí le damos que sí y la vamos a volver a abrir y como vemos ya está activado. Una vez activado, vamos a instalar las dependencias, para eso decimos pip3 install, vamos a instalar fastapi y también uvicorn. Ahora vamos a crear un servidor, para eso decimos de fastapi vamos a importar la clase llamada fastapi. Ahora, una variable llamada app, vamos a ejecutar la clase fastapi. Ahora vamos a correr el servidor, para esto decimos unicorn main, puntos -reload. Y como vemos ya tenemos el servidor corriendo en el puerto 8000. Ahora vamos a separar las rutas, para esto vamos a crear un nuevo folder llamado routes, y adentro vamos a crear un archivo llamado files.py. Ahora vamos a importar su API de router, para esto decimos de fastapi API, vamos a importar su clase llamada API router. Ahora vamos a crear una variable llamada routes, y un bajo files y esto va a ser igual a API router. Ahora vamos a crear una ruta para nosotros poder subir archivos. Así que vamos a decir, en el decorador routes files vamos a utilizar su método post y el nombre de la ruta va a ser igual a upload file. Ahora vamos a crear una función con el mismo nombre, upload bajo file. Ahora aquí en los argumentos vamos a recibir el archivo en un campo llamado file. Esto va a venir de for data. Para esto vamos a importar la clase llamada UploadFile y también la función llamada File. Así que decimos File, dos puntos, UploadFile va a ser igual a la función File. Ahora vamos a guardar la imagen en tamaño original para nosotros después ejecutar funciones en segundo plano. Ahora vamos a crear una constante para nosotros definir en dónde va a guardar los archivos. Para esto vamos a decir PathFiles va a ser igual y aquí vamos a importar la función que viene de os que se llama getcwd que significa current working directory para esto le ejecutamos y luego le decimos que lo vamos a guardar en una carpeta llamada files así que para eso vamos a decir with open, esa función la que va a hacer es abrir el archivo, en este caso el archivo todavía no existe, así que vamos a pasar a la ruta en donde lo va a guardar y luego le condenamos el nombre del archivo. En este caso decimos file.filename. Luego le colocamos los permisos. En este caso va a ser w que significa write binary. Ahora vamos a colocarle un alias. En este caso va a decir my file. Ahora vamos a leer el contenido. Para esto decimos file.read. Y esta función es asíncrona. Así que le vamos a colocar aquí async. Y aquí la palabra await. Ahora eso lo vamos a guardar en una variable llamada content y vamos a escribir ese contenido, para eso decimos myfile.write y aquí le pasamos el contenido y ahora vamos a cerrar el archivo, para eso decimos myfile.close y con esto ya hemos guardado el archivo original ahora vamos a ejecutar la tarea en segundo plano para esto vamos a importar la clase llamada background-task y aquí vamos a pasarla como primer parámetro para esto decimos background-task va a ser igual a la clase llamada background task, y aquí abajo vamos a decir background task va a ser igual a add task, y aquí le debemos de pasar la función. En este caso, todavía no hemos creado la función, y esta función se va a llamar resize-image, y y como parámetro va a recibir el nombre del archivo, así que lo voy a llamar file name. Ahora, aquí ya tengo definido los tamaños que vamos a utilizar, en este caso sería 720 y 480. Ahora vamos a crear un for para nosotros iterar cada uno de los tamaños. Ahora, para nosotros crear nuevos tamaños de nuestra imagen original, lo que vamos a hacer es instalar una nueva dependencia llamada Pillow. Para esto decimos pip3 install pillow. Ahora vamos a abrir el archivo original. En este caso, vamos a decir image.open y aquí le debemos de pasar la ruta. En este caso, vamos a decir la constante path files. Más el nombre del archivo, en este caso vamos a pasarle file name, y luego le pasamos el modo, en este caso va a ser de tipo lectura. Ahora esto lo vamos a guardar en una área llamada image y vamos a ejecutar la función llamada tunnel Ahora esta recibe una tupla con el tamaño que queremos que tenga la nueva imagen, así que vamos a definirlo. Para esto vamos a crear una área llamada size define que esta va a contener el ancho y el alto. Así que vamos a pasarle el ancho aquí le vamos a decir width. Y luego le pasamos el alto. Luego, ahora vamos a guardar el archivo. Para eso decimos image.save. Y aquí le definimos la ruta en donde lo va a guardar. Luego vamos a imprimir un success para saber si esa tarea ha terminado. Ahora vamos a pasarle la función en el background task. Para eso decimos resize image. Y luego le pasamos el file name este caso, va a ser igual a File.FileName. Ahora decimos Return JSON response y aquí le pasamos el contenido. Para esto decimos Content, va a ser igual y aquí le pasamos un objeto. En este caso, la clave va a ser Message y el valor va a ser Success. Ahora vamos a definir ese router en el app. Para esto decimos, de la carpeta Routes, en el archivo Files, vamos a importar la variable llamada route files. Ahora aquí decimos app .include router y aquí le pasamos esa variable. Ahora aquí en Postman vamos a definir la ruta y aquí le definimos de tipo post. Ahora vamos a seleccionar la imagen, en este caso la vamos a enviar por for data y ahora vamos a definir el campo file y aquí le decimos de tipo file y ahora seleccionamos la imagen. En este caso voy a colocar esta de dos perros y ahora le damos en, y como vemos nos da un error. Y es porque aquí nos falta un módulo. Como vemos acá, nos dice que instalemos Python MultiPar. Así que vamos a instalarlo. Ahora vamos a correr de nuevo al servidor. Y vamos a darle send. Ahora vamos a ver si los archivos se guardaron. Para esto vamos a la carpeta Files. Y como vemos aquí tenemos los tres archivos. En este caso sería este el original. Que como vemos acá de 1920 por 1080. Y tenemos los demás que se crearon con el trigger. En este caso. Es la función llamada resizeImage que creó el archivo de 720p y el de 480. Y con eso ya hemos terminado el ejemplo. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos desarrolladores.